Buenas, buenas tardes a todos, eh, como siempre bienvenidos, eh, es un placer estar en otro de estos martes de ciberseguridad con, con CyberLAC. Los que no me conocen, mi nombre es Santiago Paz, yo soy especialista en ciberseguridad del, del BID y estoy hoy haciendo de anfitrión para todos ustedes de este evento tan, tan, tan importante. En primer lugar, quiero agradecerles a los expositores, a Jenny Cano, a Erika Mata, por, por su voluntad, su disposición, su, como siempre, profesionalismo para poder participar en estos martes de ciberseguridad. Y, por supuesto, Patricia, la presidenta de Ciberlac, por tu trabajo tan, tan perfecto que haces todas las, todas las reuniones, todas las sesiones y todas las moderaciones que haces. Hoy nos toca tratar el tema del riesgo cibernético desde el punto de vista estratégico en las organizaciones. Es clave, cada día más las organizaciones, ya en el pasado, ¿verdad?, incorporan la tecnología para desarrollar su, sus negocios digitales. Ese es un, un factor estratégico que ha, que ha abierto muchas puertas y ha desarrollado una economía muy fuerte. Pero no se puede pensar en una transformación digital y en un. Y en servicios digitales y economía digital, si no consideramos la ciberseguridad. Si no lo consideramos, los riesgos pueden llegar a comprometer el negocio en su totalidad. Entonces hoy vamos a ver eso, cómo incorporar ciberseguridad, el riesgo cibernético, dentro de eh, la estrategia de las empresas. Yo no les quiero tomar más tiempo, simplemente estoy para darles la bienvenida y agradecerle a todos. Y Patricia, de y muy bien, muchísimas gracias Santiago. Bueno, como les contó Santiago, en este momento me toca presidir la red Ciberlac. Ciberlac es una red de universidades e eh, instituciones educativas y de investigación de Latinoamérica. No es poco, Latinoamérica y el Caribe no es poco, quiere decir que reflejamos los intereses de la región y lo que se busca en Ciberlac con el Banco eh, Interamericano de Desarrollo como gran impulsor y articulador de todas las tareas que realizamos lo que nos toca es eh, sumar este sinergias o sea tratar de buscar sinergias saben que ciberseguridad en ciberseguridad no se compite pero a todo nivel eh, tampoco se compite eh, no se compite a nivel empresarial tampoco se compite a nivel de las universidades y consideramos que tenemos mucho para dar en la región eh, sobre todo desde el punto de vista académico y bueno eso es lo que buscamos no fomentar ese ese desarrollo y bueno me toca hoy en esta actividad que se repite todos los meses o casi todos los meses, presentarles a dos grandes, como decimos en Argentina, dos verdaderos grandes de la ciberseguridad, que son la doctora Mata y el doctor Cano. Me voy a tomar unos pocos minutos para eh, presentarlos, para dejarles después eh, todo el, el panel a ellos, ¿no es cierto?, para que hagan sus presentaciones, ¿no? Voy a empezar por Erika y me gustaría leer la manera en que ella se ha definido, ¿no? Erika se ha definido como ejecutiva, catedrática conferencista y sobre todo, déjame destacar esto, Erika, apasionada por la seguridad de la información y la eh, ciberseguridad. En sus más de 23 años de experiencia en, en el área, se ha, ha pasado por temas... Como eh, la ciberseguridad, la eh, protección de los datos personales, la administración de los riesgos, las operaciones de tecnología, eh, todo el tema de compliance, gran tema y seguramente ustedes se van a referir a eso en sus presentaciones, eh, auditoría, etcétera. ¿no? Actualmente es CISO de eh, eh, Banco Pell. ¿no es cierto y directora de prevención de fraudes del grupo eh, copel no bueno y ha realizado distintas actividades es instructor en varios eh, centros académicos entre los cuales eh, se encuentra el tec de monterrey la unam o sea, de primera línea, asociaciones profesionales, etcétera, a nivel de maestrías, diplomados y eh, seminarios, ¿no? Y en cuanto a su formación, es doctora nada menos que eh, de eh, la Escuela de Prácticas de Altos Estudios de la Sorbona, ¿no es cierto? Y además cuenta con una eh, maestría con especialidad en redes de, eh, del, eh, bueno, eh, perdón, del eh, TEC de Monterrey, ¿verdad? Digo bien. Erika, digo bien, muy bien. Y voy a presentarles a, y perdón, eh, Jamie por la confianza, pero voy a decir a mi amigo Jamie Cano, un grande de la ciberseguridad que me honra con eh, su amistad. Jamie tiene no uno sino dos doctorados, una especialidad, una, um, un doctorado en eh, administración de empresas en business administration de la Newport University de California en Estados Unidos, y es eh, PhD también en educación de la universidad. Eh, Santo Tomás de Colombia. Además, es eh, magíster, es ingeniero y magíster en sistemas y computación de la Universidad de los Andes y especialista en derecho disciplinario, dos áreas que tienen mucho eh, en común y por la... Eh, el doctor Jamie, eh, lo, el doctor Cano lo, lo destaca permanentemente. Tiene más de 28 años de experiencia como académico, asesor y ejecutivo en seguridad de la información, privacidad, ciberseguridad, gobierno y auditoría de tecnologías. Y además... Tiene una certificación, tiene varias certificaciones, entre ellas en fraude. Eh, conoce profundamente eh, COVID-5 y, eh, bueno, en áreas de liderazgo y estrategia en ciberseguridad. Si les parece, comenzamos por vos, Erika. Tenés tus 15 minutos para eh, presentarlos y después le damos lugar a la presentación de Jamie Kahn. Muchas gracias. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Este... Y siempre es súper honrada de de, de, de de estar con, con el doctor Jane Cano. Eh, espero que la próxima esté en México. <laughs> Muy bien, entonces voy a compartir mi pantalla. Solo tengo 15 minutos y voy a hablar un poco de, de más que de seguridad per se, todo este tema de, de retos e iniciativas que estamos viendo. Ahora cuando seguridad se quiere ver desde una perspectiva más de negocio, no solo porque, no solo porque lo piden algunos reguladores, ¿no? la USEC, que es el equivalente de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, que es el regulador en México de Superintendencia de Bancos y otros, por en Estados Unidos, pidió en el 2022 un conjunto de reglas alrededor de seguridad. Entonces, todas las empresas públicas empezaron a trabajar un poco en ello primero exigía que hubiera un especialista en, como con parte permanente de los consejos de administración, después ya se ajustó un poco y se pusieron varias reglas que están entrando en vigor junto con regulaciones en todo el mundo. Entonces, un poco es eso, pero creo que más importante y más relevante, me permití tomar algunas gráficas de, de, de Gartner que Justo son encuestas a consejos de administración de distintas empresas. Y lo que hace este slide que estoy mostrando ahora es justo cómo ha cambiado la perspectiva de seguridad desde el punto de vista de los consejos de administración. O sea, la alta dirección ya está pensando más en seguridad, cómo un riesgo de negocio, lo cual creo que vivo 20 años diciendo lo mismo, seguridad no es un tema de tecnología, es un tema de, es un tema de negocio, porque habla riesgos que tienen una afectación directa pues en la operación y en la reputación y en la información de clientes y en la operación, etc. ¿no? Entonces, si ven esta, lo que único que, esta gráfica, lo único que hace es mostrar cómo ha cambiado, yo diría... Bastante radical la perspectiva de los, de los consejos de administración. En el 2016 todavía se veía seguridad como un tema altamente de tecnológico, como riesgo tecnológico, pero ya para finales del 2022, y eso no es de este año, no para finales del 2022, y estamos en septiembre, año y medio de después, solo el 12% de los consejos de administración de las empresas que entrevistó Garner, que son empresas globales en el mundo, solo el 12% empieza a ver seguridad como un tema de riesgo tecnológico y el 87, 88% más como un tema de negocio. Y entonces, por supuesto, los incidentes y los eventos que han estado públicos en los últimos meses hablan mucho de esto y creo que responden bastante. A, a, al tema. Ahora, eso implica retos grandes, ¿no? ¿Qué les preocupa a los consejos? Es importante entender, los stakeholders, las, las partes interesadas en el nivel de negocio, les preocupa saber cuánto vamos a perder. Si hablamos riesgo es pérdida, si hablamos riesgo es dinero. No importa cómo lo presentamos, al final hay que hablar cuánto me cuesta tener las operaciones de la organización interrumpidas. Con los ransomware que no bajan. En porcentajes, y no vemos como algunos incrementos en la ocurrencia, y parece que seguimos sin estar preparados para atenderlos. ¿Cuánto me cuesta no solo que haya una exfiltración de datos, sino que no pueda operar, que no pueda dar servicio a mis clientes, que no pueda responder a los reguladores, que no pueda, eh, que no pueda garantizar? de cierta forma, pues la información digital de clientes de operaciones de la propia organización, etc. Entonces, esto es lo que más les preocupa. Operaciones interrumpidas, pérdida de clientes, porque estaban a lo mejor con los competidores que no les ha pasado nada o no han dicho que les ha pasado algo. La filtración de datos y entonces estos, estas cosas que vemos cada vez más de los datos que venden en deep, web, en deep web, en dark web, en foros, hasta de Facebook, etcétera, que son de clientes y aunque no sean vigentes, pues son esa información que parcialmente no debería estar ahí porque seguramente está muy fuera del alcance del manejo de datos que se promete con un aviso de privacidad, ¿no? Y eso también implica cómo estoy o no cumpliendo con temas eh, regulatorios o normas obligatorias de protección de datos de resiliencia de operación de respeto de, de transparencia con información y muchas otras cosas más a las que están obligadas no las la mayoría de las organizaciones y por supuesto la parte de la estabilidad del, de, y, y seguridad y protección de salud de, los, de, de, de clientes y empleados los sectores que más hemos visto tradicionalmente con incidentes, con brechas, es el sector financiero, pero también el sector salud, pero también el sector educación, etc. Ahora, ¿cómo decides qué postura tomar? Cada organización tiene una postura diferente. Es decir, no es lo mismo un hospital que un colegio, que una manufacturera o que una empresa de, de, de retail o de consumo, o que un sector financiero. Entonces, cuando, di, cuando decimos una postura de riesgo, es esto, ¿cuánto estoy dispuesto a perder como organización en merma por operaciones en campañas, etcétera, o cuando ocurren eventos o incidentes? que me permitan alcanzar los resultados de la estrategia, que me permitan llegar a donde quiero estar y, por supuesto, permanecer en el mercado. No, no queremos una organización que, que, que tiene que bajar la cortina por eventos de seguridad o porque pierde más de lo que está, de lo que está esperando ganar. Entonces, a eso se le llama apetito de riesgo. Y todas las organizaciones definen ese apetito desde organizaciones más veces a riesgo, a los que quieren perder muy poco con una postura muy conservadora, y algunas empresas son las organizaciones que son muy abiertas o muy tolerantes a riesgo, porque además la dinámica del mercado y de la propia operación de la organización, así es. ¿no? Entonces, una empresa, por ejemplo, de retail, este, generalmente es más tolerante a riesgo, una, una, una financiera, pero que es casa de bolsa, es más tolerante o más abierta a riesgo no así una, una, una institución financiera con cierta postura muy disciplinada que dice yo no estoy dispuesto a perder tanto o un sector salud en donde la información y la, la vida y la salud de tus pacientes es súper importante. no entonces cada quien define una postura y es en función de esa postura que se hace un programa de, de, de seguridad o de ciberseguridad que no permite o que trata de impedir que ocurran eventos que rebasen ese umbral de apetito. ¿no? Es básicamente lo que dice esta, este slide. Y en el siguiente, me voy a mover, porque solo tenemos poquitos, encontramos algunos, y quiero decir, es el punto, el punto medular de, de, de mi charla hoy para este, para este panel tan, tan rico, es qué significa... Que los consejos de administración y la alta dirección estén involucrados en temas de seguridad y, más específicamente, en riesgos de seguridad o riesgos cibernéticos o riesgos de ciberseguridad. Y otra vez entramos, depende lo que leamos, es el término que vamos a encontrar, pero entendiendo que es todo hablando de riesgo, ¿no? ¿Qué puede pasar? ¿Cómo puede ocurrir? A lo mejor no sabemos cuándo. Pero necesitamos estar preparados y cuando ocurre no cuesta tan caro. Entonces podemos trabajar con riesgos dos cosas, sobre todo en el sector financiero, o el impacto, es decir, la magnitud de las consecuencias que se ven reflejadas en, 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 pues, di, en dinero, tal cual, o la frecuencia en la que ocurren eventos. No, no queremos un ransomware que me cuesta... El rescate, los respaldos, la reputación, más las visitas de reguladores que me ocurran cada dos meses, ¿no? Toco madera, pero tampoco esperas que pase cada año o que pase cada dos años, pero no lo sabemos. Entonces hay que estar preparados para que podamos tener una perspectiva de cada cuánto podría ocurrir dependiendo qué tan listos estamos con los aspectos. Técnicos con los aspectos de procesos, con los aspectos de personas, con los temas de respuestas y de medidas preventivas, como nos volvemos más proactivos y eh, entonces tratamos de hacer que ocurra con menos frecuencia un evento. Entonces eso quiere decir que necesitamos integrar en decisiones estratégicas de producto, de operación, de mercado, financiero los temas de ciberriesgo. Y entonces, como decía un ex jefe, ¿cuándo te tengo que hablar? Pues desde que vamos, vamos a imaginar que vamos a hacer negocio con algún modelo específico. Y entonces ideamos un negocio, un producto, una línea específica de operación que tiene consideraciones de seguridad en los tres aspectos, en procesos, en tecnología, en gente. Y entonces hay requerimientos específicos para cada uno y se van integrando en los, en, en, en los modelos de administración de riesgos de la organización. Entonces, es la forma en la que se puede tomar. Y entonces, ejemplos, si vamos a tener nuevas tecnologías, porque vamos a innovar, porque vamos a habilitar un, un, un nuevo modelo de trabajo, este, porque, no sé, tenemos cada vez más y más trabajadores que están en su casa o de forma remota, tenemos expansión corporativa, entonces necesitamos... Dar todos estos eh, criterios y componentes de, de, de negocio para que sean considerados con eh, algunas decisiones de, de, de administración de riesgos, ¿no? Identificación, análisis, medición, con métricas, con indicadores de riesgo que además nos permitan ir midiendo cada X tiempo y, sobre todo, tener entendimiento de esos riesgos en todos los niveles de organización, ¿no? Estrellado, pero todos en la organización tenemos un, una responsabilidad y desde cada trinchera se ejecutan ciertas actividades. El segundo, el segundo de, los cuatro, de las cuatro de los cuatro grandes retos o de las cuatro grandes áreas que los consejos de administración tienen en, en riesgos es entender cómo es Cómo es un programa de administración de riesgos de ciberseguridad. Entonces, por supuesto, los 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 comités de dirección y todo el mundo entendemos perfectamente los riesgos y sabemos este cuánto se quiere perder, entendemos estados financieros, entendemos estrategias de negocio, entendemos estrategias de captación, entendemos estrategias de operación ahora hay que entender cómo funciona el programa de administración de riesgos de ciberseguridad que deberá ir embebido o adoptado o abrazado por este por este framework, modelos de, de riesgos corporativos ¿no? entonces por ejemplo en, en, en este banco no, pero en en vidas previas en otros bancos, cada vez que se hace un framework o un modelo de riesgos de seguridad, pues hay que voltear a ver el modelo de riesgos corporativo, porque es en donde se define la postura de capacidad, de apetito de riesgo, de qué sí podemos hacer, etcétera, incluyendo los costos de mantener el riesgo dentro de ese apetito, es decir, dentro no quiero perder más de lo que estoy dispuesto a. Entonces, ese entendimiento de toda la compañía es lo que nos va a ayudar a definir un apetito de riesgo también para los temas de seguridad. Y entonces, cuando se entiende eso, todo el equipo ejecutivo empieza a tener un rol importante en, en operar negocio sin rebasar estos umbrales que nos lleven a, a, a pérdidas potenciales que sean significativas, ¿no? que vayan más allá de lo esperado. Luego hay otro otro otra área clave que ha tomado además mucha relevancia en los últimos tiempos y ahora con la con la ley de Dora para servicios financieros en en, en Europa, hablando de resiliencia. Pero hablando de resiliencia desde la perspectiva del monitoreo, o sea, aun cuando tenemos un programa que es muy robusto, por ejemplo, de administración de riesgos de seguridad, de todas formas puede ocurrir una brecha, puede ocurrir un incidente, no los podemos evitar todos, ¿no? Tenemos que operar y la vida es así. La vida vive con nosotros trabajando, con nosotros viajando, con los riesgos que eso implica, ¿no? Así funciona. Entonces necesitamos, las organizaciones necesitan comprender exacto cuáles son sus riesgos y entonces trabajar con comportamientos, con capacidades que permitan seguir operando a pesar de este entorno que es incierto, este entorno que es complejo, estos ecosistemas que cada vez más, la propia definición de ecosistema lo dice, eh, nos llevan a tener... Eh, exposición, exposición a, a eventos que pueden ocurrir de forma intencional o no intencional por agentes maliciosos o con fuego amigo, como decimos en México. Y entonces hay que probarlos, hay que ver qué tan listos estamos y eso implica probar, probar, probar y estar listo significa eso, que esté documentado, que estamos midiendo y que estamos probando, que todos sabemos exactamente qué hacer. Y tomar siempre lecciones o aprender las lecciones de eventos de seguridad que ocurren o que van a ocurrir, porque eventualmente algo va a ocurrir. ¿no? Y después, cómo respondemos y todo es súper importante. Eh, y entonces, ¿cómo seguimos operando a pesar de el entorno, cómo se comporte y de eventos que van ocurriendo? Y el cuarto punto, no es el último, pero es de los clave, es repensar o reconfigurar cómo se asigna una supervisión por parte de los consejos de administración o de los comités de dirección en los temas de riesgos de seguridad. Entonces, ya sea en un comité, ya sea en las sesiones del consejo, en algún lado donde hay una evaluación y, una, y, un, y un reto constante y continuo de decir qué tan efectivo está siendo el programa de seguridad, el programa de administración de riesgos de seguridad. qué tanto estamos alineados con la postura de riesgos y cómo si hay un evento tenemos que hacer modificaciones. cómo en el cambio de modelos de negocio hay que hacer modificaciones. cómo en la, en la adición de nuevos procesos y de nuevos este, productos o de nuevas operaciones hay que hacer un algo. no entonces cuando tenemos una organización que está, por ejemplo, migrando cada vez más a servicios de nube o que decide ya no quiero ir al nube, pero quiero regresar al data center ahora, o quiero regresar a modelos que son más híbridos, que son más geográficamente distantes, que son más complejos, porque no voy a poder deshacerme nunca tal vez de estos, de estos modelos donde tengo cosas legacy, más todo lo nuevo, más, más nuevos empleados, más, ¿saben? Entonces, hay que pensar siempre cada vez cómo se va a asignar una supervisión, pero un presupuesto, pero una, una postura a estos temas de riesgos. Y hay que evaluarlos constantemente, ¿no? Nos, no ocurre una vez. Y para eso hay que educarnos todos. Hay que educarnos en seguridad, hay que educar a la gente de tecnología y seguridad en temas de negocio. Y hay que aprender muchas cosas para estar siempre siempre al día. Y una vez que estas cuatro están por lo menos clave, hay muchas más, ¿no? Pero estas cuatro clave hoy este, entonces vienen retos y vemos qué hay que hacer, ¿no? Y ahora, ¿cómo empezamos? Erika, eh, lamento, este, la verdad que te escucharía dos horas, por lo que no, a mí no, respecta, no. pero este. eh, estamos, el tiempo es tirano, como decimos Ay, no. en Argentina. Sí, sí. Eh, si podías redondear y ya le damos pie sí. a, a Jamie, después ya hay un ratito, pero desde ya encantada de escucharte, si te puedes por quedar supuesto. un rato más, encantada. Esta es, este es mi última lámina. Entonces, ah, bueno. ¿qué tenemos que aprender como profesionales de seguridad? Tenemos que empezar a hablar, con la organización, hablar negocio, entender posturas y educarnos todos, ¿no? Sobre todo tener métricas robustas, que no son necesariamente KPIs, métricas que ayuden en los objetivos de la organización a contextualizar la exposición de riesgo y lo que queremos comer y lo que queremos apostar para hacer negocio. Y después hay que evolucionar los las habilidades y las capacidades de los CISOs hoy en día salir del mundo tecnológico para hablar más negocio y hablar seguridad desde el punto de vista de retorno de inversión que es lo que los consejos de administración entienden, entonces básicamente es lo que hay que hacer y yo con eso doy las gracias Muchísimas gracias Erika eh, Jamie por favor Muy bien Aquí voy a proceder a compartir la pantalla. Creo que ya me están viendo ahí. Entonces, vamos rapidísimo. Perfecto. Muchas gracias. Eh, también encantado de escuchar mucho ahorita la doctora Erika con su disertación. Igual la escucharía rato. Muy bien, muchas gracias. Eh, de manera complementaria, quisiera yo sumar a lo que ya muy acertadamente eh, presentó la doctora Erika Mata y es el tema de que ahora cuando la junta directiva le dijeron saben qué ahora tienes un nuevo una nueva responsabilidad y es el riesgo cibernético entonces leyendo mucho analizando mucho y, y, y recientemente publicamos un artículo sobre precisamente esto eh, eh, es un proceso de duelo es decir las juntas directivas están entrando en duelo porque ahora les toca ¿Asumir el tema del riesgo cibernético? Entonces vamos a ver un poquitico eso como cómo va, rapidísimo, así para poder conversar eh, eh, como los tenemos planeado. Entonces, una introducción rápidamente, a los fundamentos del riesgo cibernético, las juntas directivas, el proceso de duelo, eh, cómo superar el duelo, de alguna manera, y finalmente algunas conclusiones. Sí, parece mentira, pero sí, entran en duelo, ahorita lo vamos a ver. Vamos a hacer una rapidísima encuesta. Rapidísima, entonces, eh, los que tengan allá en su casa con el código QR, rapidísimo, ahí está esa pregunta, precisamente vamos a hacer un pequeño test, ¿sí? ¿Cuál es su percepción, la suya, de la Junta Directiva de Ciberseguridad? Hay una serie de, de frases allí. Entonces, seleccione tres con las cuales usted se siente identificado. Vamos a ver cómo se va, para que vean ustedes cómo es nuestra percepción frente al tema de las juntas directivas. Entonces, yo aquí voy a... a aquí a, a salir un momentico para ver cómo avanza aquí nuestra nuestra encuesta aquí en tiempo real usando la tecnología entonces ya deben estar ahí seleccionan tres ah, aquí están, aquí estamos viendo ya los resultados vamos a ver ah, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo son esas percepciones? esto me gusta, no tenemos presupuesto tenemos otras prioridades. Ya cumplimos con la norma. ¿Eh? Interesante. La percepción que tenemos de las juntas directivas. Acá ven ustedes, ¿no? Aquí están. Interesante. Para que podamos aquí votar. Ya en el último dice no es una prioridad, pero eso va creciendo. Pero la que va marcando la pauta, no tenemos presupuesto ni recursos para invertir en ciberseguridad miren la, 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 la lectura que tenemos de las juntas, ¿no? Miren, tenemos otras prioridades. No creemos que digamos, seamos un objetivo probable, un ciberataque. O sea, eso no es con nosotros. Eh, miren, ya cumplimos con la normativa, así que no tenemos nada más que hacer. Eh, interesante, tenemos 30 personas participando. Pues ya, digámoslo así, 31, aquí está. Vamos a esperar un minutico más para que sigan participando. Y, y vamos a tomarle ahorita, si sí, ustedes van a tomar una foto a estos resultados, porque ahorita vamos a volver sobre ellos. Rapidísimo. Vamos a volver sobre ellos. ¿Sí? Aquí está. 31 personas votaron. Digámoslo que quedemos así 31 personas. Entonces, ¿qué nos salió como resultado? No tenemos presupuesto ni recursos para invertir en ciberseguridad. Segundo, tenemos otras prioridades que son más importantes. Y tercero, no creemos que seamos un objetivo en ciberataque. Miren esas tres, las tres más importantes que ustedes acaban de decir. No hay plata, hay otra prioridad. Y finalmente, no somos objeto de un ciberataque. Tres cosas. Tomen nota de eso. Tres cosas. La percepción que nosotros tenemos de las juntas. Tres cosas. ¿Listo? Si quieren pueden seguir votando. Ahí pueden seguir votando. Va a quedar, a, va a quedar abierto, pero sigamos con la presentación. Ahorita volvemos sobre eso. Bueno. Rápidamente. Primero, estamos en un mundo técnicamente de amenazas ahora multidimensionales. ¿Sí? ese es el mundo que tenemos hoy, amenazas multidimensionales. ¿Sí? Aquí tenemos amenazas cibernéticas que se cruzan con temas del mundo real y con información de operaciones y es lo que estamos viendo hoy, ¿no? Temas cibernéticos como lo decía un poquito ahorita la doctora Mata con el tema de ransomware cruzado con temas de violencia, drogas, todo el tema de disrupción de infraestructuras críticas y todo eso cruzado con información, manejo de, de, de operaciones de información, todo el tema de narrativas, todo el tema de la propaganda, todo el tema de... Defense. Eso es lo que está pasando hoy, tenemos un mundo multidimensional de amenazas. Dos, el adversario está teniendo éxito, todo el tiempo, miren, esta es la última, el último reporte, el, el Cyber Defense Report, dice, mire, los países de Latinoamérica puntean, ¿sí?, Imagínense lo que dice aquí, dice porcentaje de las organizaciones comprometidas por al menos un ataque exitoso en los últimos 12 meses por país. Estamos punteando, doctora Erika. Estamos punteando, ¿sí? Y ahora miremos de mano a derecha por sector. Sector financiero, telecomunicaciones y educación, en los tres primeros. Entonces, el atacante está teniendo éxito y está haciendo la tarea. Tercero, ¿cuál es la postura que tienen las organizaciones hoy sobre el tema de ciberseguridad? Aquí están como el resumen, precisamente este fue un artículo que se presentó eh, en el mes de agosto en el Information System Latinoamérica, y aquí están como este cuadro resumen que uno dice, bueno, ¿cuál es tu postura frente al tema de seguridad? ¿Está basado en el pasado o en el futuro? ¿O está basado en la práctica o está basado en la teoría? Y ustedes se pueden ubicar, ¿sí? Entonces, unos dicen, no, yo estoy basado más en los estándares, ¿sí? Y un poquito en la experiencia. Otros dicen, no, yo estoy basado un poco más en la prudencia, ¿sí? Consultores, con expertos, mirando un poquito hacia adelante. Cada uno se ubica y cada uno sabiendo dónde está, pues sabe exactamente a qué le apunta. ¿Listo? Entonces, tres cosas importantes. Siguiente. Fundamentos del riesgo cibernético. Rapidísimo. Esta es la dinámica. Yo no puedo entender la amenaza si no tengo dos cosas claras, las intenciones del adversario y las capacidades del adversario. Entonces, no puedo entender el riesgo si yo no tengo claro la amenaza. Es decir, sin adversario no hay amenaza y sin amenaza no hay riesgo. Entonces, cuando yo escucho los, las, las, las sesiones de gestión de riesgos en algunas compañías, comienzan a decir, riesgo, ransomware, ¿sí? Y dicen por allá uno, alto. Bajo, yo le digo, pero ¿de dónde sacan esa, esa, esa valoración? ¿Quién es el adversario que les va a poder hacer eso? ¿Qué capacidades tiene? ¿Lo conocen? ¿Qué intenciones tiene? ¿Por qué ustedes son blanco? Pero no, no hay respuesta, sino alto, medio o bajo. ¿Cómo hacen? No sé. ¿Sí? Entonces comienza la reflexión. Pero cuando ya yo tengo clara la amenaza, tengo que entender ahora mi vulnerabilidad. Ese es el punto. Ya tengo clara la amenaza, ahora sí. ¿Cuáles son mis vulnerabilidades y esas vulnerabilidades qué tan explotables son? Entonces ese conjunto de dos cositas que son la amenaza y la vulnerabilidad, pues define la probabilidad o la posibilidad del ataque. Y eso me lleva efectivamente al impacto que terminas entendiendo claramente cuál es el riesgo finalmente que voy a correr. Entonces es esa dinámica que tenemos ahí, pero empezamos con una amenaza que no conocemos, que no sabemos y que no dimensionamos. Entonces, el resto del ejercicio, como dicen por ahí, puede quedar cojo. Segundo, ¿cuáles son los efectos? Pues aquí están los efectos de manera general. La afectación o temporal, y la duración. Entonces, puede haber de todo. Disrupción, denegación, degradación o destrucción. Pero lo que es cierto... Es que todo ataque cibernético está basado en un engaño. En un engaño. Todo el, todo el tiempo es un engaño. Como dicen por ahí, en la guerra, ¿sí? todo es distracción y engaño. Y aquí es igual. ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, que es el phishing, que es la negación de servicio, todo termina siendo distracción y engaño. Y de eso se aprovecha que el atacante, porque el atacante tiene mucho haciendo la tarea de inteligencia. Nos conoce bien. Y como nosotros no cambiamos nada en la infraestructura, pues la inteligencia es cierta. Y claramente el ataque es directo. Entonces dependerá de cuál es la estrategia que él siga para generar o disrupción o denegación o degradación o finalmente destrucción. Tres, ¿cómo es su gestión, la gestión del riesgo cibernético? Básicamente la gestión del riesgo cibernético, nótese aquí que en ningún lado dice... Proteger, ni en ningún lado dice eh, nada de eso, ni prevenir, ni nada de eso. Son tres cosas. O reducimos la amenaza, o reducimos las vulnerabilidades, o reducimos los impactos. No hay nada más que hacer. Pero para ello necesitamos entender de qué se trata el riesgo cibernético, decidir qué vamos a hacer y actuar. Que era precisamente lo que decía ahorita que la doctora Mata. sí Entonces, el tema de. Prevención, no, 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 no. Como digo yo, tarde o temprano tu radio será un Philips. Así decía mi abuelo. Te va a tocar el turno, ¿sí? El problema es qué tan preparado estás, qué tanto has hecho para reducir la amenaza, para reducir la vulnerabilidad y para reducir los impactos. Esas son las tres cosas que tienes que tener en cuenta precisamente frente a la gestión de riesgo cibernético. Y frente a todo eso, ahora vienen las juntas, ¿sí? Como les decía, están en un proceso de duelo. Ahorita vamos a ver. Entonces, primera cosa, las juntas, la composición general en las que yo también he participado en algunas eh, que he acompañado tanto aquí en Colombia como en varias en, en Latinoamérica, tienen esta composición general, ¿sí? que ustedes están viendo aquí en la, en, la, en la pantalla, para que uno, cuando uno va a esas juntas, se entender un poquito de qué se trata. Entonces... Tienen las competencias de conocimiento que tienen de mano de izquierda, que son el conocimiento de la industria, los conocimientos financieros, gestión de riesgos, estrategias, sostenibilidad, gestión de desarrollo y talento, tecnologías digitales, inversiones de capital, y ahí están los diferentes roles que participan. Y cuando uno va, uno escucha a todos esos roles. sí Entonces, para que ustedes se tengan en cuenta que cuando uno va allá, uno está frente a personas que tienen mucha visión acerca de muchas cosas, particularmente en esa organización. Dos, de la dinámica y la visión de la Junta. La visión de la Junta tiene como estos elementos que están en el centro. Ellos son prospectivos, algunas veces flexibles, proactivos, innovadores y resilientes, porque ellos tienen un encargo que es un encargo fiduciario. El encargo fiduciario es que la organización... Permanezca en el largo plazo y en el segundo encargo fiduciario, lo más importante es darle respuesta a los accionistas. Ellos están ahí porque los accionistas los pusieron ahí para cuidar de sus intereses. O sea, cuando usted se siente en una junta directiva, es porque está cuidando los intereses de los accionistas. ¿Sí? Por eso lo ponen ahí. Y si es un miembro independiente, peor. Usted tiene que opinar y decir las cosas porque está protegiendo un interés superior que es el interés de sus accionistas. Entonces, si ustedes se dan cuenta, una cosa es la visión de la Junta y otra es la dinámica de la Junta de cómo se da. Entonces, si nos ponemos de mano derecha en la, en la dinámica de la Junta, que es lo que nos interesa un poquito hoy, miren, invertir en capacidades y pensamiento diverso, afinar la claridad de sus funciones, equilibrar el papel cada vez más amplio de la Junta porque cada vez le ponen más cosas, ¿sí? Priorizar la adaptabilidad y la reflexión y asegurar debates sanos y basados en la confianza. Cuando uno está ahí, eso es otra cosa y otro nivel. ¿sí? Entonces, para que lo tengan ustedes en cuenta un poco, también cómo funciona este mundo que está aquí arriba. Y tres, aquí están los tres modos de operación de las juntas. Las juntas no operan sino de esos tres modos: modo A, modo B y modo C. El modo A de supervisión directa es el que pide cuentas todo el tiempo. Tan, 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 y es el tipo de junta, y ahí el riesgo cibernético es un riesgo operacional. Y la inversión en ciberseguridad está basada en riesgos conocidos, no más. Ah, es para eso, ahí va la inversión, ahí va la plática. Si está en modo B, es creador de largo plazo, entonces el tema más es colaborar, el miembro de junta apoya, lo trae, reta al CIO, reta a los personajes que están ahí, y entonces ya el riesgo cibernético pasa a ser un riesgo más estratégico. Y está basado en la inversión en modelos de madurez. Y cuando están en el modo C, que son muy poquitas las que están en ese modo C, ¿sí? es, van a resolver problemas novedosos para crear valor. Y aquí en este punto era lo que decía particularmente la doctora Erika. Aquí el apetito de riesgo se vuelve fundamental. Si va a hacer cosas novedosas, va a tener que tomar riesgos. Entonces va a tener que explorar, va a tener que acompañar al equipo ejecutivo y de alguna manera el riesgo cibernético se transforma en riesgo de negocio. Y ya la inversión ya no está basada ni en modelo madurez ni en riesgos, sino en capacidades. Es decir, cómo la organización aprende de su entorno y rápidamente responde frente al apetito de riesgo y cómo ese apetito de riesgo varía a lo largo del tiempo. Ahora bien... Como las juntas directivas tienen que ahora estar en ese proceso, dependiendo del modo en que están, el A o el B o el C, entonces entra en un proceso de duelo porque les toca asumir. Oiga, les tocó esto, porque ahora, como es un riesgo de negocio, les toca, ¿sí? Entonces, ¿qué he escuchado yo? Y esto es un resumen de lo que he escuchado yo en muchas juntas directivas. Lo que está en azulito, entre comillas, es lo que dicen los miembros de junta. Cuando le pregunto uno por el riesgo cibernético, ¡ah! No, ese es un riesgo como los otros. Ojo, yo les digo, genera efectos dominó no predecibles. No, nosotros podemos detectar al adversario. Ojo, el adversario es especialista en los engaños. Ojo, dice estamos alineados con las mejores prácticas y dice, qué bueno, eso responde a los riesgos conocidos. Usted verá. Si algo pasa no será tan grave. Ojo, puede comprometer la estrategia y la reputación del negocio. Eso no nos ha pasado antes. Ojo, estos señores tienen asimetría de la información y sus capacidades juegan en contra de nosotros. Y finalmente, eso es un problema de los técnicos. Ojo, es un problema de negocio sistémico y convergente. Entonces, eso es lo que yo he escuchado en los equipos ejecutivos. ¿Y cómo es el proceso de duelo? Pues aquí está. Primero empieza con la negación. Eso no nos aplica a nosotros. Pregúntale a los gerentes de línea de negocio. Eso no es con nosotros. Vaya aquí. ¿Sí? Eso es lo primero. Después pasa a la sección de enojo esto no es justo, estamos tratando de hacer negocios y crear empleos, déjese de esas tonterías cibernéticas y déjenos trabajar, ustedes se enfadan, y se ponen bravísimos, ¿Sí? Tercero, tercer momento, negociemos, ok, ya te está que soba, que soba con ese tema cibernético, venga, hagamos una, un cumplimiento a la carta, ¿Sí? Para librarnos de los reguladores y los órganos de gobierno, con eso debería bastar, ¿Sí? Después pasa a otro estadio, la depresión, cuando ya ni es enojo ni es negocio, ni enojo, ni en negociación, dice, no lo vamos a lograr. Este tema de leyes tiene normas, sino también documentación, inversión técnica, supervisión continua. No, esto no es viable, esto no es viable. Entonces entran en ya la depresión. Y cuando ya pasan de ese estadio, llegan al final la aceptación, dice, todo saldrá bien. No es ciencia espacial, ya estamos haciendo bastante, ahora podemos cerrar la brecha y mantenerlos vigilantes. Precisamente, basado en este cuadrito, pues hay, una, hay un instrumento que diseñó este servidor, el que el que quiera me cuenta y se lo pasamos a su junta para saber en, en qué momento está, si está en negación, si está en enojo, si está en negociación, en qué momento está y cómo ayudarlo a salir de ese proceso de duelo, porque si no salen de ese proceso de duelo, estamos complicados, ¿sí? Bueno. ¿Y qué pasa cuando precisamente no se sale el proceso de duelo? ¿Se acuerdan de las preguntas que les hice al inicio? Ahí está, mírenlas. La ciberseguridad no es una prioridad, no creemos que seamos objeto de ataque, ya cumplimos, tenemos otras prioridades. Eso es lo que pasa. Ustedes mismos lo, están, lo, lo evidenciaron. Cuando no salen del proceso de duelo pasa esto. ¿Sí? Pasa esto. No tenemos presupuesto. Y ustedes mismos lo dijeron. Ahí están las tres que más votaron ustedes son las tres últimas. Ahí están. ¿Sí? Ahí están las que más votaron ustedes. ¿Cómo superar entonces el proceso de duelo Primero, hay que crear lo que se llama el ABC cuadrado de los ejecutivos modernos para las juntas. Tema analítica, el tema del negocio, el B de business, comprender el negocio. Tres, el tema de código. Y finalmente el tema de ciberseguridad. Ese es el marco de formación para nuestros ejecutivos. ¿Sí? El ABC cuadrado. Analítica, business, code and cyber security. Eso debe conformar una matriz que nos permita conectar a los ejecutivos con la dinámica del negocio y precisamente articulada con tecnología. Dos. La manera de acompañarlos para sacarlos de esa zona del, del, del duelo. Tenemos que tener dos estrategias. Una, por la emoción que genera y otra por los problemas que ocasiona. entonces los ejecutivos precisamente por lo le genera ansiedad confusión y enojo entonces qué hay que hacer sesiones cerraditas porque ellos no les gusta decir que no saben entonces ellos sesiones para que pregunten para que conversen para que aprendan y ellos lo disfrutan mucho pero encerraditos para que después ya ellos puedan conversar y decir las cosas y por otro lado con los problemas que ocasiona ese nuevo riesgo. Entonces, ojo, hay que tener un marco de cuidado, entonces hay que colocarle un marco de panorama de, de riesgos emergentes y latentes, el tema de cómo se hace el ejercicio del apetito de riesgo, porque muchas veces no saben cómo hacerlo, y el tema de la supervisión periódica, cómo se hace. Entonces, para poderlo tener y acompañar allí. Sí, mi... Y finalmente, tener un no consejero. Si sí. pudieras redondear, sí. si podés. va a ser muy difícil, y lamento también, como, si, sí, como, sí, lo, sí. como le dije a Erika, pero si podés Sería Bárbara. Así damos lugar que si hay preguntas. ¿eh? Sí, y básicamente al final para superar el duelo, que termino con esta, ¿sí? Es tener un consejero en ciberseguridad sentado en el equipo ejecutivo. Pero ese consejero tiene que tener un perfil bien especial, ¿sí? Que es lo que ustedes están viendo exactamente aquí, ¿sí? No es un perfil fácil, pero es un perfil que debe estar sentado allí para acompañar el ejercicio de la junta en las reflexiones alrededor del riesgo cibernético, ¿sí? Entonces, y con eso, yo termino con esta frase que me gusta, ya no es mi, mi charla, esta presentación cortita. Dice, si usted tiene la responsabilidad de vigilancia de la ciberseguridad, debe poder confiar en los encargados que, de realizar esas funciones. Adicionalmente, debe verificar que sus afirmaciones son ciertas. La mejor manera de hacerlo no es pidiéndoles que llenen formularios. Es haciendo pruebas. Pruebas. No que llenen checklists No. Que hagan qué. Pruebas. Listo, muchas gracias. Muchísimas, muchísimas gracias a ambos. Vamos a tener muy poquito tiempo para preguntas, pero invito a toda la audiencia, a todos los que están presentes participando aquí, a hacer ahí una sección de preguntas y respuestas. Por favor, eh, canalicen sus preguntas por ahí. Mientras tanto, voy a aprovechar un minuto cada uno, si pudiera hacer. Yo sé que nos vamos a quedar cortas. Se me ocurren dos preguntas. La realidad es que vivimos en un mundo inestable, con muchas limitaciones, con muchos problemas, más allá de la realidad de la región y más allá de las coyunturas nacionales. No sé, se me ocurre preguntarle a Jamie, ¿qué estrategia tiene que usar una compañía para priorizar sus inversiones en ciberseguridad? Muchas pistas ya diste, igual dio la doctora Erika Mata, y a la doctora Erika, a la doctora Mata, vivimos en un mundo con muchas regulaciones que están superpuestas que nos plantean muchas limitaciones no entonces qué sugerirías vos qué tiene que hacer una empresa para poder cumplir con una organización y qué tiene que hacer? ¿Qué, cuál es el rol del ciso ¿no? ¿Cómo, cómo se le presentan retos a partir de eso y ya tenemos una pregunta si quieren ya la leo que dice es necesaria una ley marco en seguridad donde se definen responsabilidades hay varios países de latinoamérica que están en ese camino algunos como chile ya, ya han iniciado no Jamie, ¿qué nos dices de las inversiones? Bueno, las inversiones. <laughs> es un artículo precisamente que publiqué recientemente también sobre esa, sobre esa dinámica. Básicamente, cuando uno encuentra y ve, digamos, trabaja con juntas directivas, que ha sido mi, mi último ejercicio de los últimos ocho años, básicamente las juntas directivas tienen que tener claro cuál es el apetito de riesgo de la compañía. Ellos tienen que hacer ese ejercicio, pero hay que acompañarlos. Entonces, dependiendo de ese ejercicio, Sí, el ciso acompaña el apetito de riesgo, no pide presupuesto, acompaña el apetito de riesgo. Porque qué pasa, hoy los cisos salen a pedir plata, pero no tienen ni idea qué es lo que tienen arriba los señores claro para la compañía. Entonces van a como son palitos de ciego. Entonces el tema es más bien cuál es el apetito de riesgo de la compañía como tal y basado en eso. El CISO acompaña. Un caso específico cortito para darles un ejemplo. No, necesitamos colocar los parches en la, en, la, en la organización. Perfecto, eso es importante y hay que hacerlo. ¿Cuánto nos demoramos hoy colocando un parche? En general, 90 días. Entonces, llega y dice la Junta, 90 días. Es decir, 90 días en que un adversario puede usar esa vulnerabilidad y hacernos daño. Sí. Eso no es como mucho tiempo. Entonces viene la siguiente pregunta. Oiga, ¿cómo lo hacen nuestros pares en la industria? Ah, no. Ellos lo hacen en 60 días. Ah, entonces viene la siguiente pregunta de la junta. ¿Qué necesitamos tener nosotros o hacer nosotros para hacerlo en 60 días? Entonces llega el CISO y dice: La inversión es esta. ¡Pum! Y con eso está asociándose y acompañando el apetito de riesgos que ellos quieren tener. Dice: Pero vale esto. Y cuando la junta lo ve y dice, ah, y vale eso, sí, para tener 60 días vale esto. Mm, bueno, entonces discuten entre ellos, hablan entre ellos y dicen, ¿sabes qué? Va la inversión, porque necesitamos tener 60 días para estar alineados con lo que por lo menos está en el sector de negocio. Entonces, nótese que aquí el ejercicio ya no es ir a pedir presupuesto, sino acompañar un apetito de riesgo en la compañía. Y un poco está en esa línea. O lo hacen por riesgos. O lo hacen por modelos de madurez, o lo hacen por capacidades. Muchas gracias, eh, Jamie, ser un poco psicólogo, ¿no? Hay que leer el contexto. Erika, ¿qué hacemos con el cumplimiento? O lo hacen por obligación, porque es la cuarta opción. Exactamente, por la norma, porque <laughs> tiene que cumplir. Exacto, por, ya cuando es por obligación. Mira, en, en mi experiencia... En mi experiencia, la gente, bueno, las empresas hacen como lo mínimo necesario. Ninguna regulación pide, ninguna regulación pone como el estado ideal de un programa de seguridad que acompaña al negocio. Y la postura es interesante porque los reguladores y las normas están pensados en mantener el equilibrio de mercado y en mantener la estabilidad económica, financiera y de, las, y de valor de las empresas, ¿no? No, no necesariamente enriquecer los inversionistas de la organización. Entonces, esa postura es totalmente distinta de lo que un empresario podría creer. Sin embargo, si solo vemos la regulación, entonces, como dicen mis amigos, si cumplo y miento, entonces ni cuidamos la organización, ni acompañamos las inversiones, ni acompañamos al negocio. Y eso sí cuesta muy caro, ¿no? Entonces, es, esta postura que, 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 que dice el doctor Cano es, es un poco lo que hacemos. O sea, en, mis, en, mis, en, los, en los seminarios digo, primero hacemos un programa de seguridad. Y cuando es un programa de seguridad basado en el conocimiento de mi organización, de mi realidad, de mi ecosistema, porque además no es lo mismo estar en Colombia que estar en México, que estar en Estados Unidos, que estar en Alemania. Entonces, cuando entiendo mi entorno, entonces se toma una postura en función de lo que el negocio quiere. Eso cuesta mucho trabajo porque estamos acostumbrados a que viene un proyecto de tecnología y entonces sobre ese dices, ah, pero además hay que ponerle seguridad. Entonces nunca hablamos ni cumplir ni acompañar, ¿no? Hasta que alguien dice, ah, pero es que hay que cumplir con este, este y este. Y entonces vienen como parchecitos en una estrategia deja de ser estrategia y déjate de tener coherencia, te vuelve mucho más caro y entonces sigue habiendo incidentes y ni cumplo, pero sí miento, ¿no? Entonces, es muy eh, la, la postura es esta, o sea, entender el negocio, entender el ecosistema, hacer programa de seguridad basado en lo que el negocio quiere y seguramente va a haber cosas pequeñas que haya que ajustar para hacer lo que un regulador pide pero solo pensemos que los reguladores tampoco hacen regulación pensando cómo molestar a las empresas es ¿eh? cómo mantenemos un entorno porque estamos viendo no sé bueno, muchos incidentes de seguridad entonces ahora hay que poner reglas para que reportes cuando tienes incidentes de seguridad con el objetivo de qué de proteger el entorno no no es como yo tengo mi incidente no le digo a nadie sí. y le pasa al de enfrente no no claro. es, Hacemos un ecosistema más compartido y más organizado. Muy bien, muchísimas gracias Erika. Va a haber lugar nada más que para dos preguntas de la audiencia. Voy a seleccionar yo porque hay muchas preguntas. Todos agradecen y se van a conectar. Dicen que se van a conectar en sus próximas presentaciones y piden el material que seguramente se va a poner a disposición en YouTube, el material de sus presentaciones. Acá tenemos una pregunta que dice... Eh, y un minuto cada uno, un minuto que tome cada uno una pregunta y la, y la responda. Hoy en día la ciberseguridad debe ser más proactiva que reactiva o debe ser complementaria? Y hay otra pregunta más que me parece también muy, muy interesante que dice, recomienda un ejecutivo, me imagino que se refiera, no sé, puede ser el CISO o puede ser en la junta directiva, un ejecutivo más estratégico o operativo en la junta, refiere a la junta. Toman una pregunta cada uno. Elija, Elija. Elija. reactiva reactiva, o, o estratégico yeah. o operativo. ¿Qué dirías en la justa? Tiene que tomar, lo que he estado viendo ahora, una postura más, más ofensiva. Entonces, okay. ni, ni tan preventivo, porque si no conocemos el entorno como previenes, no conocemos las cosas que están pasando. Entonces pues tiene que ser más ofensiva, tiene que ser más pensando en cómo el adversario como dice el, Cano para, el doctor Cano para ponerme en el mismo lenguaje, como el adversario, a partir de entender en el ecosistema en donde estoy, funciona. Entonces, cuando me pongo en una postura más ofensiva, estoy protegiendo, pero primero veo qué puede pasar. Y creo que eso es más fácil: ponerte en la postura del adversario para hacer una estrategia más ofensiva, y entonces al mismo tiempo te vuelves pues, más proactivo, ¿no? Porque sabes en dónde te duele. Y Bien. siempre ser proactivo es mucho más barato que estar a la de, que estar que ser bombero. Cuando reaccionas Bien. cuesta mucho más caro. ¿no? Claro. Sin duda alguna. Muchísimas y gracias. ¿Y el sí? tema sí. operativo o estratégico en la junta, el tema como lo mostré en el perfil, sí. Cuando uno está en el nivel y es importante, lo aprendí después de mucho tiempo. Cuando uno está a nivel de la junta directiva, el reto es político cuando está a nivel del comité ejecutivo, el reto es estratégico. Entonces, si tú vas a la junta directiva, tendrás que tener una visión muchísimo más amplia y global para conectar los intereses políticos que tiene la junta respecto del tema de ciberseguridad, para poder conectar y asegurar que efectivamente el ejercicio de apetito de riesgo, la organización lo pueda entender cómo esa tolerancia máxima que puede llevar para cuidar los intereses de los de los precisamente de los inversionistas. Entonces ahí está el, el tema, ¿sí? Cuando tú vas a nivel de la, ejecu la junta directiva, tienes que cuidar ese nivel para poderlo conectar muy bien. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias a ambos, me he, gran, me he granjeado todo el odio de los de todos los participantes porque seguramente querían escucharlos más tiempo, pero el tiempo es tirano otra vez. Este, así que bueno, muchísimas gracias. Ha sido un honor tenerlo, tener al doctor Canoy y a la doctora Mata participando de estos martes de la, de la ciberseguridad. Así que bueno, muchísimas gracias y gracias también a Santiago por todo el, el apoyo que viene canalizado, que hace el vida a través de, de él. ¿no? Así que muchísimas gracias. Hoy Liliana, que es la coordinadora, no pudo estar por un tema personal, pero seguramente se, se va a sumar en las próximas reuniones. Muchísimas gracias a todos eh, por estar aquí y por escucharnos. Muchas gracias a todos. Que pasen muy bien. Gracias. Buena tarde. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.